En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por las calles! ¡Ay de vosotros que sois como tumba sin señal que la gente pisa sin saberlo! Un jurista intervino y le dijo: Maestro, diciendo esto, nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ¡Ay de vosotros también, juristas, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hace ya muchos años se ha difundido un concepto de Cristo totalmente falso, claramente herético. Presentar a Jesús como un anarquista moral, como alguien al cual se le puede seguir sin cumplir las leyes morales que a cada uno le plazca incumplir. Porque naturalmente a todo el mundo exige que sean los demás los que cumplan esas leyes cuando a uno le interesan. Te justificas si engañas a tu esposa o a tu marido, pero te duele mucho si es tu marido o tu esposa quien te engaña. Te justificas si robas, pero te molesta mucho cuando te roban a ti. Te justificas si criticas, incluso calumnias, pero te pones como una fiera cuando eres tú el calumniado. Repito, se ha presentado un rostro de Jesús totalmente falso. Los judíos de la época de Cristo, tenían que cumplir no solo los 10 mandamientos de Moisés, tenían que cumplir 613 preceptos. Aprenderse 613 preceptos, solamente aprendérselos ya era una empresa formidable. 613 preceptos, algunos realmente importantísimos, no matarás, y otros meramente culinarios, como que no podías hervir la carne en la misma cocina donde habías hervido la leche, por ejemplo. Y de hecho, en muchas casas judías tienen dos cocinas distintas, no solo dos utensilios diferentes que no pueden utilizar para una cosa o para la otra. 613 preceptos que suponían una carga terrible para la gente. De hecho, repito, muchos ni conocían todos ellos. Es a eso a lo que se refiere Jesús cuando increpa a los juristas. Pero eso no le convierte en un anarquista moral. De hecho, el Señor va a terminar, o casi, su vida en la tierra. Digo casi porque le quedaba todavía por pasar la pasión. Va a terminar dando un precepto. No el número 614 o el mandamiento undécimo, sino su mandamiento: amaos como yo os he amado. Amad como yo. Ahí está resumida toda la ley, todos los profetas y toda la revelación, también moral, que él ha venido a dar, completando y purificando lo anterior. Amaos como yo. Amad como yo. ¿Cómo amó Jesús? ¿Cómo amó? Por ejemplo, los judíos podían tomar venganza. Lo podían hacer. Su ley se lo permitía, ojo por ojo, diente por diente. No podían ser más duros que lo que habían sido con ellos, ojo por ojo, diente por diente. Pero hasta ahí podían llegar. Y Jesucristo dice: amad a vuestros enemigos. ¿Es que acaso esa no es una ley moral incluso mucho más exigente y difícil que la ley del talión judía? Los judíos podían apedrear
a las adúlteras. Y Cristo eso no lo hace, lo prohíbe con su comportamiento cuando le presentan a aquella mujer sorprendida en adulterio, pero no dice, sigue haciéndolo, o ten más cuidado la próxima vez. No dice, qué bonito es el amor, comprendo que tú estás enamorada, que tu marido es un bestia. Y le dice, no peques más. ¿Por qué este empeño en destruir la figura de Jesús como un líder moral? ¿Por qué? Porque hay que autojustificarse. Esta es la cuestión, hay que ser sinceros. Hace unos días comentaba ese viejo dicho español: si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Hay que justificarse. Y para eso decir que Jesucristo era un revolucionario, que Jesucristo era un anarquista moral, que Jesucristo dejaba a todo el mundo hacer lo que quisiera. ¡Qué bonito es el amor! Sí, pero el amor de Jesucristo, el amor que lleva la cruz, el amor que te dice que tienes que cumplir tus obligaciones. Ciertamente el amor que te levantas y caes, no el amor que te derriba o que te mantiene en el suelo, te levantas y caes cuando pides perdón, cuando pides ayuda para volver a empezar, no cuando pides justificación. Nuestro Señor Jesucristo es el gran maestro en el camino de la ética, el gran maestro. Nadie como Él, porque Él es Dios y hombre verdadero. Y lo que tenemos que hacer no es reducir a Cristo a nuestro nivel, sino pedir ayuda a Dios para elevarnos nosotros, imitando a Cristo a su nivel. Que así sea.